Búhos del Instituto Politécnico Nacional y frailes de la Universidad del Tepeyac se medirán este sábado en una final inédita por el título del sector norte en la Conferencia Nacional de la Liga Mayor de la UNEFA. Y previo al juego, que se realizará en el casco de Santo Tomás, charlamos con los capitanes de ambos equipos. Esto fue lo que nos comentaron. Ante Búhos, ¿qué tan complicado es ese partido? Es un partido difícil, no es posible, el que cometa menos errores es el que va a quedar arriba. Venimos muy preparados para esta ocasión. El trabajo de los coaches ha sido excelente en scout y vamos a dar todo lo mejor para mañana. Frailes es un equipo que fue creciendo, no arrancó muy bien la temporada, pero fue creciendo. ¿Qué tan motivados llegan a la final? Así es, hubo muchos altibajos en la temporada, pero la semana pasada fue un resultado muy contundente y venimos con todo por esa final. Dieron la sorpresa al vencer a Tatecos, que venía invicto. ¿Cómo se queda el estado de ánimo del equipo después de haber logrado esto? Pues claro. Porque además fue de visitante. Así es, el estado de ánimo la verdad anda muy por los cielos, pero siempre concentrados y enfocados en el objetivo, que es ganar el campeonato y bien. ¿Qué le va a esperar mañana a los Búhos? Pues un partido muy intenso, un partido entregado, un partido muy cerrado. Dice la afición y los adagios que las ofensivas generan el espectáculo, pero los campeonatos los gana la defensa, y ustedes defensivamente están muy bien, ¿no? Así es, hemos venido trabajando los errores de la defensiva en otros partidos que no han sido tan favorables. Pues esta vez se preparó muy bien. Vienen con toda la actitud la defensiva para venir a ganar este campeonato, que sin duda yo creo que va a ser así. ¿En qué les han puesto más énfasis los coaches a lo largo de la semana? Errores, en estar trabajando los errores constantemente y en no desistir, en seguir trabajando mentalmente y estar siempre arriba. Muchas gracias, que sea un buen partido, disfrútalo. Muchas gracias. Mañana tienen una final ante los Frailes, un equipo complicado a la defensiva. Como quarterback del equipo, que has mostrado buena capacidad, ¿ya estás preparado para enfrentarte a esta defensiva? Sí, la verdad me encuentro preparado. He revisado mucho los videos a lo largo de la temporada que tuvo Frailes. Entonces creo que estoy un poco tranquilo en esa parte, concentrado en los blitz, en los cruces que pueden llegar a hacer. Entonces estamos bien, estoy muy concentrado. Sabes que seguramente te van a traer a golpe tras golpe y demás, ¿no? ¿Ya estás listo? Sí. Aparte uno se acostumbra. Ya uno se acostumbra a lo largo de la temporada que te estén buscando pegar, sacarte del juego. Pero la verdad, siempre estar concentrado y hacer mi trabajo. Búhos ha crecido bien, inició con 2 derrotas, pero ha crecido bien en el año. ¿Cómo se encuentra el equipo? Bien, la verdad, con el estado de ánimo muy, muy arriba, concentrados en lo que es el partido, la verdad, y enfocados en lo que se tienen que hacer. Prácticamente este casillero Jacinto Licea es su casa. ¿Qué te genera el poder jugar aquí y seguramente ante un lleno? Bien, la verdad, se siente padre, la verdad, estar cerca. No se puede jugar en nuestro campo, lamentablemente, pero jugar aquí es muy agradable, cerca de la familia, cerca de la afición, entonces es muy, muy satisfactorio para mí. Búhos es un equipo ganador desde que renació, después de más de 30 años de estar ausente, renace y prácticamente han perdido 3 partidos en estos años de reinicio. ¿Cómo se siente al interior del equipo? ¿Si realmente hay un compromiso por llevarse este título? Sí, claro que sí, la verdad. Muchos cuando llegan a Búhos dicen como, ¿qué hago aquí? O sea, lamentablemente así pasó. Pero se habló, ya se identifican con los colores, ya sienten el amor por el equipo. Entonces, la verdad, fue un inicio difícil, como dices, pero el gran trabajo que ha hecho el coach Duque ha sido grandioso. Entonces, ha unido al equipo, nos ha hecho una familia que antes teníamos unos roces un poco ahí, pero ya somos una familia. Garantizado que mañana la afición va a vivir un gran espectáculo. Sí, va a ser un gran espectáculo de parte de Búhos, de parte de Frailes. Entonces esperamos que vengan a apoyarnos. Pues que haya buena fortuna y disfrútalo mucho. Muchas gracias.